¿tal? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? Qué gusto saludarles esta en esta ocasión y vean que en esta vez que vamos a estar aquí con ustedes un rato déjenme comentarles algo muy interesante eh, hemos estado viendo últimamente y no es una cosa mala realmente hasta cierto punto pero sí es un mal hábito que se está eh, generando cuando en este caso estamos hablando de la seguridad en el vehículo. Vean bien, cuando las unidades empezaron a tener un poquito más de complicaciones y que se llegó a generar los altos eh, índices delictivos en cualquier parte del mundo, los desarrolladores de seguridad e ingeniería aplicada en los sistemas vehiculares determinaron o empezaron a aplicar eh, equipamiento con el cual se trata de garantizar que al menos el vehículo si llegara a ser víctima de un atraco pues bueno decimos en méxico al menos que batallen sin embargo pasa algo muy curioso y muy interesante de hace unos años a la fecha empezó mucho la tendencia de quitarle el inmovilizador a los vehículos eh, con, la, con la llegada de interfaces como esta que estás viendo aquí, que es la que conocemos como HP Tuners y otras más, realmente eh, por, por medio de OBD o en este caso desde, desde la lectura directamente de la memoria o a lo mejor desde el micro, se empezó a generar una tendencia de que si el vehículo presentaba una posible inmovilización. O que la alarma eh, quedaba activa o que ese definitivamente no encendía por alguna situación de esta naturaleza, se empezó a incrementar el, el proceso de quítale el inmovilizador, quítaselo, ya no quiero batallar. Siendo que la seguridad del vehículo debe de al menos de estar no tanto pasivamente sino activa en muchos sentidos. Vino la evolución de, de la seguridad en Chevrolet eh, con aquella famosa llave, no sé si ustedes la llegaron a encontrar en alguna ocasión, una llave en este caso eh, metálica, pero que llegaba a tener como una, un frijolito, una lenteja, que era realmente una resistencia. Que al momento de que se llegaba a generar un contacto, el módulo, el InmoBox, determinaba si la lectura era correcta, liberaba la ignición. Después llegó el de clase 2, empezaron a aplicar los famosos chips o transponders directamente en las llaves. Empezaron a aparecer equipos como este que empezaban a leer los chips, eh, los que empezaron a copiar eh, lo que viene siendo los transponders, como este. Eh, infinidad de cosas que fue naciendo a través del tiempo, realmente. Y es que la influencia que tenemos realmente del mercado asiático, que son los que hacen todo esto, eh, pues su finalidad es vender, sin llegar a analizar qué tanta afectación va a traer en el medio en el que estamos. Vean bien, en, los, en otros lugares, no vamos tan lejos, en los Estados Unidos. Existen muchas medidas regulatorias muy estrictas para poder manipular un sistema en un vehículo, en Europa ni se diga. Sin embargo, las tendencias que tenemos lamentablemente en nuestro país es de que algo está pasando que en lugar de solucionar un problema de inmovilización en una unidad, en un vehículo, tendemos a eliminar el sistema. Hasta incluso he estado viendo nacimientos e infinidades de cursos para quitarle el inmovilizador a los vehículos conocido como el famoso inmo off sin embargo también ves en las redes en la, <coughs> perdón, en los medios de eh, sociales y plataformas de video llegas a encontrar muchas de las ocasiones eh, en este caso procesos para poder eliminar el inmovilizador y que éste quede prácticamente deshabilitado, poniendo en riesgo número uno el vehículo, la seguridad, y pues obviamente elevas las posibilidades de que te lo roben. Por otro lado, viene una parte triste. Un gran número de talleres hacen esta práctica y no le informan al cliente. Checa la gravidez a la que estamos llegando. No le informan al cliente. El cliente está confiado de que su vehículo ya arrancó y se está yendo sin ninguna bronca, pero no está enterado. Resulta que quitarle el inmovilizado a un vehículo, puedes tú girarle con un desarmador, volar el cilindro, vas a dar marcha y va a arrancar. Entonces, ¿para qué comprar una unidad con una seguridad que el último se lo vas a quitar? Entonces, mi primera pregunta es: ¿de quién es la culpa? de quien lo permite o de quien lo hace sin consentimiento. Y vean, muchas de las ocasiones entiendo, entiendo todas las partes, entiendo el cliente, entiendo el taller, entiendo prácticamente todo. Eso no hay ningún problema, pero realmente lo que a mí me genera un poco de, de dudas es saber si realmente la persona que va a atender tu vehículo, porque muchos de ustedes ven estos videos y son usuarios finales, si realmente le dedican el tiempo a analizar el sistema. Vean bien, estoy haciendo este video porque el día de hoy un compañero eh, me pidió un apoyo, una colaboración para poder solucionar este sistema, que, que ahorita lo vamos a estar eh, analizando que simple y sencillamente es un sistema tal como él lo dijo eh, muy abiertamente y muy respetuosamente es un sistema viejito y me está haciendo batallar los famosos sistemas Passlock de Chevrolet que no tenían una un chip en la llave era una llave prácticamente eh, metálica sin ningún tipo de elemento electrónico en su composición a pesar de que tenía ese forrito y que muchas personas llegaron a cobrar la famosa programación de la llave cuando en realidad es un aprendizaje. Ahora, este sistema en Chevrolet, que ya es muy viejito y que realmente fue, eh, está habilitado en la Blazer, en algunas, eh, la Silverado, Cavalier, Malibu, y entre otros sistemas más, realmente involucran diferentes sistemas. Que a lo mejor se nos hace y, y se nos puede llegar a generar un grave problema, a lo mejor por diferentes circunstancias. Eh, el análisis de la señal, la conexión, la manera en cómo nosotros verificamos eh, las, las señales eléctricas y, sobre todo, también, pues bueno, dedicarle y tener el equipamiento para irnos más a, hacia el fondo y tratar de solucionar este sistema para que no quede de alguna manera. Inactivo. Sin embargo, una realidad es de que hay personas que dicen: Mira, quítaselo porque ya no quiero batallar. Si me inmoviliza, se me bloquea cada rato. Pero es ahí donde entramos en esa situación. El cliente solicita: Lo mínimo que tiene que hacer un taller es, por carácter administrativo y seguridad de ambas partes, que se firme un acuerdo un acta responsiva en donde el cliente está autorizando que le eliminen el sistema y que el taller se hace, eh, eh, que no se hace responsable de cualquier situación que pueda suceder, porque hay muchos casos en donde los vehículos son ultrajados, son eh, en este caso... En, en, la, en los sistemas de seguridad el cliente no se entera se va confiado se lo roban y resulta que llegan a encontrar que el vehículo no tiene inmovilizador poniendo en tela de juicio que quien le hizo eso lo hizo con alguna eh, posible operación oscura con intenciones distintas a la finalidad entonces se generan muchas broncas pero miren el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este sistema el sistema Passlock que realmente eh, no debe de ser complicado para poder repararlo. Muchas de las ocasiones se complica más eliminarlo que repararlo, pero sabemos también que hay causas y motivos que pueden estar afectando esto. Miren, vamos a ver. Vamos a checar en este caso la topología primeramente del sistema. La topología del sistema de, 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 de Paz, lo que este corresponde a un Pontiac 96. Vean bien, vamos a analizar los que intervienen en el sistema de seguridad. Primeramente tenemos unas alimentaciones. En segundo, tenemos lo que es eh, el instrument cluster, que viene siendo el tablero de instrumentos, los indicadores. En tercero, aquí tenemos prácticamente lo que es la, el, el PAST, lo que viene siendo el, el cilindro de llave. Y por otro lado, acá nos está indicando eh, los pasos o los puntos de conexión o de cierre de circuito. Es decir, y por último, bueno, tenemos una, unos datos seriados WART, en donde tenemos prácticamente una comunicación con el PCM, computadora de motor. Entonces, si ustedes ven, realmente son muy pocos elementos presentes en la inmovilización. Ahora, ¿qué hace una inmovilización de esta naturaleza? En estos vehículos tienden principalmente a encender por unos instantes y a apagarse consecuentemente, casi de forma instantánea. Sin embargo, ahorita les voy a pasar otro dato que hemos encontrado en los diagnósticos que hemos implementado y que también hacen eh, afectaciones similares de inmovilización y no es así. Es decir, este vehículo tiene un foco que dice DEF system. Ese DEF system si se queda en este caso encendido o destellando nos está generando una indicación de que el sistema está fallando. Eh, y cuando el vehículo enciende y este queda fijo o se queda destellando es cuando ya se lo eliminaron. Muchos lo que hacen es prácticamente quitar el foco, eh, ya el testigo y se acaba la bronca. Sin embargo, también, por otro lado, vamos a empezar a analizar este, este circuito, este diagrama. Tenemos dos fusibles en donde vamos a tener dos alimentaciones. Primeramente al tablero, una, un voltaje constante y un voltaje de ignición. Eh, tenemos aquí un LED indicador y por último tenemos eh, eh, lo que viene siendo el Passlock, eh, el cilindro vean bien que en este tablero vamos a tener tres pines tres conexiones en donde uno de estos pines nos dice claramente que debemos de encontrar 5 voltios en uno de ellos el segundo que en este caso está en color amarillo nos está indicando que existe eh, una conexión que si analizamos un poquito más a fondo la, la conexión de, de, interna del cilindro vamos a ver que hay una resistencia, hay una variación sin embargo este sistema funciona eh, con un sensor tipo efecto Hall que nos llega a atender, a disminuir el voltaje a 2.5 voltios, es decir en este cable amarillo, al momento de que nosotros giramos el cilindro y para ver si está en condiciones de operación, en el cable amarillo tenemos que ver 2.5 voltios. Nos está tumbando realmente la, la alimentación a la mitad del voltaje de referencia. Y por el último tendremos una tierra que en realidad va directamente al tablero de instrumentos. Aquí lo tenemos representado, aquí está a los indicadores. Por otro lado, eso que les estoy mencionando es la primer valoración. Necesitamos checar que tengamos 5 voltios, que tengamos la tierra y que verifiquemos que tengamos, en este caso, eh, en el cable amarillo, eh, 2.5 voltios, que es la interrupción de voltaje, caída de voltaje, para que podamos ver que el cilindro está funcionando. Sin embargo, hay veces en donde nosotros encontramos en las salidas 10 voltios, 8 voltios, o encuentro voltaje en los 5 pines. Eso damos a entender que ya es un problema interno del tablero de instrumentos, porque aquí hay tres cosas, o es el tablero, o es el cilindro, o es la computadora. Sin embargo, eh, esto es lo más básico y lo que más tiende a fallar en estos vehículos. Pero donde ya se empieza a poner un poco más ruda la situación es cuando nos vamos hacia este punto, datos seriados. Aquí no hay ninguna forma en la cual nosotros podemos determinar si eh, la comunicación entre el tablero y la computadora es correcto hasta que no instalemos ahí un equipo de medición que es un osciloscopio con un decodificador. Y que podamos valorar que la trama de datos en función de la inmovilización está correcta y que podamos nosotros encontrar que, número uno, eh, a lo mejor no tengamos códigos, posiblemente dos condiciones de encendido o definitivamente fallos en las amplitudes del protocolo, que en este caso ahí indica que es un protocolo WART, sería reserva de medirlo, porque es lo que dice el fabricante, muchas de las ocasiones cuando vamos a medir, eh, lo que dice el fabricante no tiene nada que ver. Entonces, las valoraciones aquí ya es donde se tornan a un nivel ya diferente de un técnico en el cual, con conocimientos básicos, podemos nosotros determinar que los voltajes, las alimentaciones, las interrupciones del sistema, de en este caso del tablero, va a estar funcionando adecuadamente. Si una vez que nosotros valoramos eso, esto persiste, entonces tenemos que valorar el protocolo de comunicación. Sin embargo, vuelvo a mencionarlo, eso ya es un escalón diferente y no vamos a hablar el día de hoy en protocolo de comunicación. Por otro lado, regresando aquí al Passlock System, vean bien, eh, en este sistema, una vez que nosotros valoramos que se está generando la interrupción de voltaje, podemos determinar prácticamente que una vez que yo mida. En este punto, en el lado del cilindro y en ese otro punto, lado del, del tablero de instrumentos, si llego a tener el voltaje presente en ambos lados, podemos decir y podemos valorar. Obviamente, previamente ya tuvimos que checar la cablería y las condiciones de la misma. Eh, entonces, pasamos al procedimiento. En estos vehículos es bien común que nosotros apliquemos un procedimiento que conocemos 3x10, es decir, vamos a colocar. Tres veces por 10 minutos la llave en ignición. Tenemos que tener un cronómetro en el cual vas a iniciar primeramente ignición y esperar 10 minutos. Pasando 10 minutos, regresamos 10 segundos. Pasando los 10 segundos, vuelvo a colocar la ignición 10 minutos. Ya vamos en el paso 2. Vuelvo a regresar a 10 segundos. Vuelvo a colocar ignición y espero 10 minutos más. Cierro lo que es en este caso mi circuito y a la cuarta ocasión es cuando daremos marcha. Es cuando entonces si el procedimiento y el sistema está operando, el vehículo va a arrancar sin ninguna bronca. Pero, ¿qué pasa cuando no enciende? Entonces es donde ya viene la parte compleja que entonces nos vamos ya a este otro punto que está aquí, que son los datos seriados. Y en los datos seriados, pues bueno, ya el análisis más a fondo podremos determinar si es problema de computadora de motor o en su efecto el tablero de instrumentos. Entonces, desde ahí ya vamos nosotros verificando y descartando, pero les voy a decir algo, por lo general la mayoría de los problemas en estos vehículos es entre el Passlock y el tablero de instrumentos. ¿Qué pasa con algunos equipos o con algunos procedimientos que hacen en esas unidades? Hay unos circuitos que fabrican con un transistor y con algunas otras cosas que cuando coloca la ignición hace un procedimiento muy similar al que hace el cilindro y se desinmoviliza el vehículo. O en algunos modelos más recientes como en Silverado o en algunas otras unidades del 2000, 2002, entonces ya. Colocan esto directamente al, al puerto de, de conexión y ya con el software terminan volando el inmovilizador sin hacer tanto procedimiento. Pero bueno, eso ya es en modelos más recientes, ¿verdad? Y que no lo recomiendo hacer si se puede reparar el sistema. Soy de las personas que ha comentado. ¿Por qué se elimina el, el, el inmovilizador? Porque no queremos diagnosticarlo y no queremos analizarlo. Así es de fácil y sencillo. Cuando hay que volver inmovilizador, Voy de acuerdo cuando tenemos que hacer un, una, una adaptación, un swap. Nosotros aquí hemos cambiado motores de, por ejemplo, Silverados del 80, le ponemos el LS, le ponemos 5.3, un 6.2, y esos motores se les vuelve el inmovilizador ya con esos equipos. Pero hay alguna razón justificable. Si tu camioneta, si tu vehículo es de uso constante, yo no le veo sentido estar eliminando esto si realmente podemos poner en riesgo. Pero también. Tenemos una situación que tenemos que analizar. Chequen. En estas unidades. En estas unidades. Es muy importante valorar el voltaje de referencia. Que el voltaje de referencia. Estoy hablando ya directamente en, en el PCM. Computadora de motor. Resulta que estos modelos del 96 al 2000 posiblemente llegan a tener una condición en donde se manifiesta una, un síntoma de inmovilización bajo las mismas características que son enciende por unos instantes y se apaga, pero en realidad no es inmovilizador. Lo que llega a suceder es de que, por ejemplo, este voltaje que dice aquí voltaje de referencia y ese voltaje de referencia puede ir a N cantidad de sensores, Igualmente a este otro que está más abajo. O es más arriba. Aquí está. Aquí está el otro. Este también va a N cantidad de sensores. Esas computadoras, ese voltaje de referencia es el que suministra los sensores para que estos puedan funcionar. Sin embargo, si alguno de esos sensores que va conectado a ese pin de salida llegase a estar en corto, eh, a positivo o a tierra, obviamente ese voltaje tiende a desaparecer o ser modificado. En ese momento el mismo computador tiende a bloquear la ignición y genera un fallo muy similar a la inmovilización es un fallo muy común de estos PCM de estas unidades y que también llega a generar eh, conflictos en ese o dudas posiblemente en el sistema por eso lo que les comento no solamente es intentar volarlo es analizar el sistema tratar de interpretarlo empezar a medir y al último valorar acuérdense bien la palabra analizar es ver a detalle lo que nosotros queremos investigar, no superficialmente ni deducir. Ese es el gran problema que se tiene y por donde se tiene que empezar a erradicar todas las malas prácticas. Por otro lado, también, eh, en estos sistemas, ya como complementario, eh, cuando nosotros vamos a verificar también, porque ha sucedido en algunos otros casos, el el cilindro en estas unidades que el cilindro lo vuelvo a posicionar el cilindro es este si ustedes ven solamente tiene una punta en, la, en el extremo que este llega a prácticamente girar lo que viene siendo el llega a girar lo que viene siendo el, el switch eh, internamente que es este que ya es un cable muy distinto es un área muy diferente Muchas de las ocasiones también está dañado lo que viene siendo esta parte, dando como resultado que a pesar que yo gire la llave, esta no llega a posicionarse en posición de, de, de RON o accesorios y da como resultado que el tablero no me enciende. Por ejemplo, cuando yo coloco en accesorios o en RON, es decir, previo al, al, al encendido, vean ustedes el fusible que tengo aquí arriba hot in run que viene siendo que está vivo en posición run si el cilindro no llegase a seleccionar esta posición lógicamente no habrá una alimentación en este fusible dando como resultado que el tablero pues no va a encender y es donde viene un problema parecido al de inmovilización si el tablero no enciende el tablero no está eh, capturando la información o la diferencia de voltajes del Pass-Lock del cilindro dando como resultado que intenta encender intenta encender y en este caso se apaga y muchas de las ocasiones tiene algo que ver porque las líneas de alimentación al computador y al tablero son diferentes el tablero la computadora eh, como están en líneas distintas posiblemente el computador sí se alimenta pero el tablero no y lo que llega a suceder es que en esta línea guarde datos seriados, pues se pierde la comunicación entre tablero y computadora de motor. Entonces, esto es un análisis muy 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 superficial del sistema Paslock, muy superficial. No estamos entrando a detalles, estamos viendo la parte analítica del, eh, de la topología. No vamos a ver ahorita ni trama de datos ni mediciones porque lo que debemos de hacer primeramente es sentarnos, ver las conexiones, ver qué elementos están involucrados en el sistema, analizar 10, 15 minutos, generar las anotaciones y póstumamente entonces nos vamos al vehículo para generar las mediciones correspondientes y determinar determinar dónde es el problema y acuérdense bien, muchas de las ocasiones no nos podemos basar por prácticamente código de error porque los códigos de error pueden ser distintos y la, el, la medición y el análisis directo en el sistema es lo que nos va a salir de en este caso eh, beneficioso de por determinarlo, porque acuérdense que hay cinco códigos de error, duros, suaves, intermitentes, falsos y fantasmas son cinco tipos de códigos. ¿Cómo le voy a entrar? Entonces es ahí donde nos genera problemáticas. Pero bueno, espero que esta pequeña información, esta pequeña charla de este sistema, eh, les sirva, les pueda colaborar yo de alguna manera. Eh, no hacemos inmov realmente en estos sistemas, a menos que el cliente lo pida. Es muy, muy raro nosotros proponemos la solución real, clara, concreta y segura y ya pues, prácticamente terminamos definiendo con lo que el cliente diga. Entonces, eh, si les gustó, ya saben, suscríbanse, compartan y espero poderles haber ayudado con un granito de arena en estos sistemas ya viejitos, algunos obsoletos, pero todavía presentes en muchas unidades. Que tengan excelente tarde, día, noche, mucho gusto. Ya saben, con el gusto de siempre, Jorge Ramos, desde el sur del estado de Tamaulipas, Ocampo, Cambio y Fuera.